Khan se seguirá paseando por el mundo con el polémico título de ser el hombre más guapo del mundo. Y a los 90 años falleció Percy, el dibujante, creador de historietas tan recordadas como Pepe Antártico. La gente recuerda con nostalgia a este mujeriego personaje inventado hace más de 60 años. Era pícaro, bueno, como todo chileno, si le no era así, pícaro. Totalmente enamorado, lacho, pero total. Así los chilenos recuerdan a Pepe Antártico, este coqueto y galante personaje de historietas, que este jueves se quedó sin quien le dio vida. Percy falleció a los 90 años. Estas cosas del Pepe son un reflejo obviamente exagerado de cómo fue mi viejo en su juventud. Mi papá siempre buscaba el piropo, siempre buscaba a la mujer, hacerla, buscar una sonrisa. Características en común con su creación cómica más famosa, una historieta que partió en 1947 como un reemplazo de 15 días en el desaparecido diario Última Hora y que terminó durando hasta el día de hoy. Le pidieron que hiciera un personaje chileno, que no fuera ni guaso ni roto. Con ese humor pícaro, esa talla del chileno bajito, intruso. 66 años de risas, de coquetería y picardía chilena, gracias a la ladina pluma de Percy. Ha tenido revistas, ha tenido libros, se ha mantenido en diarios como Última Hora, La Tercera, La Cuarta, de forma permanente. Se transformó en uno de los grandes dibujantes de historieta humorística chilena. Una labor que lo llevó a ganarse el Premio Nacional de Periodismo Mención Dibujo en 1969. Trabajó también en la revista de humor político Topace, pero el ícono de su carrera sin duda fue este querido amante de las mujeres. Pepe Antártico es un vividor, un mujeriego. Pero es una persona que tiene dentro de todas sus características, cualidades de buen amigo. Si bien persigue a las mujeres, no, en el fondo no les miente porque la mujer sabe quién es. Así también lo recuerdan los fieles seguidores de las aventuras amorosas del personaje. Todo mientras este dibujante callejero le rendía homenaje. Oh, extraordinario, pues se agotaban todas las revistas. Agrandado, el que alguna vez hemos querido ser todos. Era audaz, era amoroso. Y piropero, le decía a las mujeres, quisiera ser la llave que abra tu corazón. Cuando salía en el Hamlin con Ja, y salía con un movimiento así. Y así, una cosa bien, bien rara, bien cómica, y detrás de las minas. Como que enchocaba la boca y la nariz bien, bien típica y el moñito de ahí. Fue el actor Pato Torres el que en la década del 80 se encargó de dar vida a este personaje de los cómics. Él se dio amablemente el happening en aquella oportunidad a hacer este personaje que tiene las características de un chileno medio, del chileno típico, medio frescolín, medio bueno para la talla. Claro, nunca le resultaba nada, pero al final de cuentas es un poco como el chileno, ¿no? Un personaje entrañable, al igual que lo fue Percy Eaglehorst, este destacado dibujante que parte a los 90 años, aunque nos deja para siempre a su mujeriego, Pepe Antártico. Y finalmente renunció a su cargo el director del Servicio de Impuestos Internos. Quienes pedían su salida exigen que se investigue a fondo la millonaria condonación a Johnson's, eventuales conflictos de intereses y los privilegios a grandes empresas.